Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en cambio, vino a decirnos que lo más grande es Dios y que para Dios lo más querido es el hermano. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestro pueblo está acostumbrado a reunirse en los santuarios de la Virgen, donde ella está acompañando los dolores de este pueblo, de la misma manera que acompañó a Jesús. Además, la hemos convertido en patrona de la patria. Le pediremos entonces que ella nos ayude.